Los tres datos cocteleros de las marcas que cambiarán sus envases con la coronación del nuevo rey de Inglaterra. Con la muerte de Isabel II en septiembre pasado, varias marcas tendrán que cambiar sus empaques para renovar unas etiquetas en Reino Unido. Esto se debe al Royal Warrant of Appointment, la autorización real, un sello que certifica que las marcas suministran productos y servicios a la corona británica. Como habrá un nuevo rey, las marcas tendrán que volver a solicitarlo al nuevo monarca. Para hacerlo, deben demostrar que han suministrado productos o servicios de forma regular a la familia real durante no menos de 5 años. Además, deben cumplir ciertos requisitos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Son más de 800 marcas las que tienen que hacer esa solicitud, entre las que se encuentran las botas Hunter, la casa de moda de lujo Burberry, el conglomerado de consumo masivo Unilever, la de cereales Kellogg's, la de whisky Johnny Walker, la de Ginebra Gordon's y los test Twinings. La República.